Asistimos a este gran campeonato aquí en Marbella y de manos de profesionales. Llevan ya una gran trayectoria desde el año 2019, me comentaba el presidente. Y vamos a ver cómo fue la finalidad, pero en primer lugar vamos a saludar a Guillermo Aguilar, que como es de aquí, es nuestro, lo tenemos tan cercano, y ha hecho posible también él con su llamada, con su aportación a los medios, de que estemos aquí. Así que vamos a darle difusión, me parece un tema muy bonito, muy interesante y muy necesario. Guillermo Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Guillermo Marín Aguilar. Eso, da igual, queda en familia, queda en familia. Pues primero agradeceros que estéis con nosotros y, por supuesto, este es el primer evento que se hace a nivel ibérico. Vamos a hacer un campeonato ibérico e internacional, tanto España, Portugal, Gibraltar también se presentan y Andorra. Entonces, lo que es la península ibérica. De hecho, ahora mismo estamos con las finales de la parte de la categoría ibérica. Tú has sido campeón, ¿no? En una edición, eres además campeón, vamos, ya súper nombrado, aquí conocido, ¿no? Sí, afortunadamente en la edición del año 22, pues quedé campeón de Europa. Fui el primer campeón de Europa de la península y espero que seguís avanzando y sobre todo ahora dejando camino también a los que vienen detrás. ¿Cómo se está desarrollando esto? Pues muy bien, el viernes tuvimos talleres, pues sobre todo a nivel de formación, porque también hemos venido profesores a nivel internacional, y el sábado pues empezamos las semifinales con todas las categorías y todos los participantes. De hecho, ha estado muy bonito, muy presente, la gente muy interesada, un nivel técnico muy importante, más de lo que incluso personalmente pensaba como organizador, pero considero que ha sido una primera edición magnífica. Y hoy domingo pues estamos con las finales, que bueno, que esperemos que salgan los mejores dentro de todos los mejores, y que sigan avanzando para próximos campeonatos, eventos y demás. Bueno, tenemos presidente y vicepresidenta, ¿no? Sí, 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 sí. Julián es nuestro presidente internacional, Elvira, con tantos nombres que tenemos de fuera, porque es que la verdad es que nos juntamos con 10 países. Viene a acompañarnos el equipo de jueces internacional, muchos participantes internacionales, en fin, que nos hemos juntado con 10 países confiando en venir a Marbella y en este evento. Entonces, ellos son para mí el pilar fundamental, la Asociación Internacional, para mí es quien me ha ayudado, quien hemos estado día a día, toda la semana ahí machacando, con ilusión, corrigiendo errores, corrigiendo siempre lo mejor para este evento, y al final pues ha conseguido el objetivo, que es magnífico. Así que ellos mejor que yo. Te puedo decir, presidente, que me gustaría pues que todo el mundo pues conociera un poquito más de vuestra asociación, cómo se ha creado, con qué finalidad. Primero quiero darle las gracias a la ciudad de Marbella, que con Guillermo arreglaron para que nosotros podamos estar aquí en el Palacio de Congresos de Marbella, que es una oportunidad absolutamente genial para nosotros y para la comunidad de masajistas. ¿A qué fin se crea eso? Masajistas son poco conocidos. Técnicas de masaje poco conocidas. La idea aquí es juntar la comunidad de masajistas, en este caso al nivel ibérico, para que se juntan entre ellos, aprenden uno del otro y que de a poco salga el que representa lo mejor en cuanto a su pasión, a sus conocimientos y también representando la profesión lo mejor posible. Y Guillermo fue uno de esas personas al campeonato europeo y ahora estamos aquí para hacer la misma cosa con toda la comunidad ibérica. Bueno, hablas de Guillermo. Guillermo tiene en sus manos un don muy especial, que lo conocemos, lo hemos probado, ¿no? Vamos a hablar también, bueno, vamos a saludarte también a ti, que tengo aquí a la derecha, de Elvira, de los participantes, de qué zona, de qué lugares, no he visto todos los participantes que hay, y creo que cada uno tiene su técnica, cada uno, bueno, ahora lo que estamos viendo, hemos visto una masajista que casi como hace como una danza mientras que está haciendo masaje. Cuéntame un poquito de cada uno de las especialidades. Allora, yo hablo en italiano. Parlo italiano, vengo da Roma, sono Elvira Gentile e io veramente ho trovato delle persone molto preparate e veramente con tecniche incredibili. E ha incontrato una comunità molto preparata e con tecniche che sono incredibili. Ma la cosa più bella è che ci mettono davvero il cuore, hanno un cuore grande per questa professione e sono veramente contenta di essere qui.
que la cosa la más hermosa es que le ponen mucho corazón en su trabajo, en lo que vinieron a presentar aquí la comunidad de masajistas ibéricos. Sono veramente contenta, sí. Bueno, vamos a eso. Yo quiero que me habléis de los participantes, ¿eh? De dónde viene cada uno, sus técnicas, cómo lo estáis viendo, ¿no? Como de modo de jurado, ¿no? ¿Qué diríais vosotros, lo que estáis viendo, la valoración, ¿no? Que se hace. ¿Cómo se hace la valoración? Bueno, quizás eso para Elvira mejor. Perché io sono una massaggista. Allora, la valutazione viene basata a secondo della loro postura, per la loro eleganza durante il massaggio, il flow. Sì, la postura corporale che è molto importante per un massaggista, non solo per dare il peso che si necessita per un massaggio, ma anche per proteggersi a largo plazo di non farsi male, ¿no? Perché il massaggio è un lavoro che è fisico, primero e principale. Bueno. Poi quello che si considera sono le tecniche che il massaggista usa per svolgere il massaggio. L'uso delle varie tecniche, ovviamente categoria per categoria. Per esempio, hay una parte wellness, bienestar, hay una parte asiática, hay una categoria inspiración del oeste. Entonces, varias técnicas son presentadas y para cada categoría hay jueces que evalúan la calidad de esas técnicas, de la postura corporal, de la calidad de la comunicación también con el cliente, porque el masaje es un momento en cual cuando viene un cliente tiene que ser cuidado, no solo físicamente, pero psicológicamente también muchas veces. Entonces, toda esa experiencia del cliente y en la parte física, pero también en la parte comunicativa, es lo que está evaluado por los jueces. Me mirarán la cara cuando ha terminado el masaje, la cara del paciente que está ahí, la familia. E un'altra cosa che è anche molto importante è la divisa che indossano e la preparazione del lettino, quindi le candele, i profumi, la sistemazione degli asciugamani. Sì, tutta, ok, sì, in completo. Di tutti i sensi, es decir, visual, olfattivo, el oído, eccetera. Tutto lo che può impactare di una maniera positiva la experiencia del cliente. Bueno, ¿qué nivel veis en España? Si hablamos de masajes de profesionales, ¿qué nivel veis que hay en España? El nivel aquí es vemos mucha gente que viene de spas. Entonces, muchos de esos masajes son en este entorno. Ahora, en la comunidad internacional hay un poco más de experiencia sobre usar más su cuerpo, sobre cosas donde se mueven el cliente con más movimientos del cuerpo, stretching, etc. Entonces aquí vemos más un tipo de especialidad en cual son muy buenos. De hecho, eso es un poquito como en Francia, vemos las mismas dinámicas de los masajistas. Y bueno, para ciertas cosas aquí hace falta también una cierta experiencia y juntándose con una comunidad internacional, los otros van a aprender de los españoles y los españoles de ellos. De a poco vamos a hacer evolucionar positivamente, esperamos, toda esa comunidad de masajistas. ¿Cuál es tu opinión, Guillermo? ¿Tú qué has visto tanto? Sí, yo puedo decir que en España es uno de los países que más centros termales, más spa, más centros con masaje, escuelas. Entonces, el nivel técnico que hay es muy bueno. Los formadores son magníficos y, sobre todo, la exigencia que tenemos a nivel internacional también de clientes, porque el cliente cada día va sabiendo más, realmente sabe lo que quiere. Y los terapeutas pues no se limitan a especializarse en unas técnicas, sino que cada día van teniendo un abanico más amplio de técnicas para ofrecerle a sus clientes. Entonces, el nivel personal y profesional pues cada día va subiendo mucho más, que nos decíamos todos, el terapeuta a nivel profesional y el cliente porque tiene más servicio y disfruta mucho más de lo que solicita. Vamos a hablar con la vicepresidenta también de la diferencia también, porque hay hombres y mujeres masajistas, ¿no? Yo creo que en un principio siempre veíamos más hombres que daban masaje que mujeres. ¿Hoy día está igualado? Vale, ¿no? Igual, absolutamente igual, sí. Per fortuna, sí. No c'è distinzione, absolutamente sí, in uguale. Sí, además, hace años
La idea era que las chicas, a nivel estético, eran los masajes que se realizaban, y luego los chicos más a nivel deportivo. Hoy en día, tanto chicas como chicos, hombres y mujeres, practican todas las técnicas. La mujer es tan fuerte como un hombre a la hora de trabajar una técnica más pesada, deportivo o cualquier cosa, así que no hay diferencia, solamente hay ganas de hacer las cosas, nada más. Y vamos a comentar, que me han comentado ayer que tenía curiosidad de que había una masajista, una señora que se subía encima de la camilla, hacía un baile. Bueno, comentarme de dónde es, porque como luego me vas a aportar imágenes, vamos a ver. Esa persona que es francesa terminó en el final hoy de la categoría internacional. Sí, eso se puede hacer, pero para hacer eso uno necesita experiencia, y por eso está bien esos momentos, esos eventos donde gente muy experimentada viene. Hay un control total del posicionamiento de su cuerpo, del uso del peso de su cuerpo, etcétera. Todo está bajo un control absolutamente perfecto. Y de hecho, es una exclusividad para su canal, le salió bastante bien en la final. No digo mucho más. A buen entendedor, con pocas palabras le basta. Sí. Bueno, el próximo campeonato, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Qué me lo cuenta? El próximo va a estar un campeonato bastante importante, que será el campeonato europeo de masaje, donde por supuesto la comunidad ibérica, con Guillermo a frente de todos ellos, esperamos venga en Roma en fin de mayo, 24, 25, 26 de mayo, en Roma, en un lugar absolutamente espectacular. Y toda la comunidad europea e internacional va a venir, y este será un muy grande campeonato, y donde más que nada la gente van a poder encontrar a su gente, a sus colegas que no conocen, etcétera, y encontrar gente de todo el mundo. Y eso es humano. Me encanta Roma. Roma. Sì, io vivo a Roma e quindi sono molto contenta, veramente. Se che vaya non mi canso di vedere. Bene, l'aspettiamo. L'aspettiamo. Muchísimas gracias, enhorabuena por lo que hacéis. Guillermo, ya no lo quedamos aquí en Marbella, que tú no te vayas por ahí, que no. Necesitamos aquí, Guillermo, aquí como está, agua de mayo. Está como aquí está. Muchísimas gracias. Y no sé si queréis decir alguna cosa más, queréis añadir algo más. Yo solo invitar a las siguientes ediciones, que esperemos continuar con este proyecto, que este es el primer paso a un largo camino. E invitar a todos los terapeutas, porque esto, al fin y al cabo, como ha dicho nuestro presidente Julien, no solamente es venir a competir, sino te relacionas, conoces, aprendes de nuevas técnicas, o tu compañero, tú le aportas a ellos. Tenemos un lema importante, que es compartir. Y el compartir conocimiento siempre viene bien y todo el mundo crece. Compartir la misma pasión. Efectivamente. Estar aquí es una sensación de relax cuando hemos pasado la sala, que es increíble. Y que la comunidad local aquí en Marbella guarde los ojos abiertos, porque el que gana aquí va a estar invitado al campeonato europeo. Entonces lo podrán ver en varios canales, pero lo podrán ver competir ahí. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Felicidades por lo que hacéis, gracias. Porque me parece algo maravilloso y necesario, y que nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias.